Este lunes continuaron los cursos de verano que implementó el Ministerio de Educación Pública este año. Aquí en Pérez Zeledón, una de las instituciones que los brinda es la Escuela de Sagrada Familia. Que a mí me gusta ir a la escuela porque aprendemos muchas cosas, como a estudiar, disfrutar, cosas así, como cosas muy estudiantes. ¿Qué es lo que más le ha gustado de estos cursos? Ah, que con la profesora muy amable y que me gusta estudiar. De los cursos me gustó que podemos hacer amigos y aprendimos a dar paz. Sí, es muy bonito, ya los extraño mucho. A poco más de una semana para el comienzo del curso lectivo, estos cursos se convierten en una excelente opción para que los niños se regresen a las aulas y reciban información importante sobre varios temas. Es muy importante para los estudiantes porque ellos aprovechan el tiempo de estar nuevamente en la institución. Ya a esta altura ya el estudiante ya fue a pasear, ya pasó Navidad, ya pasó todo y ya está como cansado de estar en la casa y a él le hace falta ese venir y ese compartir, ese convivio con los mismos compañeros. Estos cursos de verano también es una forma de proyección del centro educativo a la comunidad. Es importante la proyección del centro educativo a la comunidad, que es uno de los pilares de nosotros, ¿verdad? Como educadores siempre queremos ir más allá de lo que son las aulas, de lo que es un servicio, matemáticas, estudios, ¿verdad? Es una integralidad. Entonces, estamos trabajando con los chicos temas muy importantes para la vida. Además, que los participantes tienen colaboración en otros aspectos. Pues están muy chineados, están muy contentos, ¿verdad? Ellos, hay transporte para los que quieran venir, tenemos alimentación y entonces, aparte del taller que es interactivo, que es dinámico, que es con juegos, entonces ellos están muy contentos. Estos cursos continuarán martes, miércoles y jueves desde las 8 de la mañana y hasta las 10:30. Para estos días se tiene previsto talleres de orientación vocacional y habilidades para la vida. La forma en que el niño se identifica con la institución a través de esto hace que la institución sea algo agradable para el niño, no solamente el venir a leer y aprender a escribir, sino que algo recreativo. Según el MEP, además de la Escuela de Sagrada Familia, las instituciones de las juntas de Pacuar, Ida Jorón y Buenavista están impartiendo estos cursos.